Hola amigos de TechCetera, como siempre les tenemos sorpresas y les tenemos doble invitado el día de hoy. Para empezar, me encantaría que David se presente, nos cuente qué hace y después vamos con Alex. Bueno, Felipe y audiencia de TechCetera, como bien lo dijo nuestro amigo Felipe, mi nombre es David Gutiérrez, yo soy el gerente senior de relaciones públicas para Realme y es un gusto para mí y para nuestra compañía estar acá en este streaming con TechCetera. Genial. Alex, cuéntanos, porque te hemos visto varias veces, pero seguramente hay gente que todavía encuentra una novedad el verte aquí. Entonces, cuéntanos, ¿dónde trabajas y qué haces? Hola Felipe, pues primero muchas gracias por la invitación, igual a David por estar con nosotros. Y bueno, me presento, mi nombre es Alexander Rojas y soy la persona encargada justamente de desarrollo de negocios para MediaTek en Colombia y Centroamérica. Y bueno, creo que justo hoy la idea es hablarles justo de tecnología y todo lo que viene. Genial, Alex. Entonces, un pequeño recorderis, porque es que cada vez vemos más Dimensities. ¿Sí? Pasamos de una serie que iba 1200 el tope y ahora ya estamos en 7050. Entonces, cuéntanos nuevamente la equivalencia de este. Yo no sé si estoy bien, pero muchos me han dicho, no, eso es como el 700 de antes. ¿Eso es verdad o no? Pues muy buena pregunta y de hecho lo que ha hecho MediaTek en estos últimos años es que la tecnología ha evolucionado tan rápido. Nosotros ya llevamos más de 5 años haciendo chipset para tecnología 5G, que es bastante tiempo. Y como ha crecido tan rápido, pues lo que hicimos fue reorganizar un poco. Entonces, justamente esta serie 7000 es el equivalente a la que antes llamamos la serie 800. Entonces, es un poco más arriba, es una gama que permite tener mucha más versatilidad, mayor desempeño. Pero haciendo la equivalencia y para los que nos siguen, pues este Dimensity hace parte o es la evolución mejor de la familia 800 y viene a traer pues nuevas novedades a nivel tecnológico. Bueno, y novedades creo que hay muchas, además porque viendo el teléfono de Realme está increíble, pero algo que nos llama mucho la atención es el tema de la APU, que viene acompañado de un numerito 550, porque sobre este teléfono se ha hablado mucho. Entonces, Alex, cuéntanos, ¿qué ventajas tiene esa APU 550 y cómo se va a reflejar? Porque casi nadie ve lo de adentro. Pero cuando empieza a usar las cámaras y demás, ya ven una diferencia. Entonces, cuéntanos esas ventajas. Bueno, primero contarles un poquito qué es el APU, porque mucha gente dirá, me están hablando en chino, ¿esto qué significa? Y el APU significa la unidad de procesamiento de inteligencia artificial. Entonces, MediaTek ha trabajado mucho en el tema de inteligencia artificial durante muchos años, ya casi que vamos a completar una década trabajando en inteligencia artificial. Lo hicimos primero en bocinas inteligentes, hace ya bastantes años lo seguimos haciendo, y pues todo ese aprendizaje que tenemos de inteligencia artificial lo reflejamos en esta unidad de procesamiento que le incluye este Realme justamente. Entonces, este APU lo que hace es que el teléfono tenga muchas capacidades de inteligencia artificial. ¿Dónde lo vamos a ver? Porque a veces lo vemos como muy intangible, o sea, no sabemos, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? Bueno, esta inteligencia artificial sirve para muchas cosas. Creo que una de las principales donde lo van a notar ustedes es en fotografía, que voy a dejar que David más adelante nos cuente un poco qué es lo que hizo Realme en este equipo para que sea tan interesante la inteligencia artificial en fotografía, pero no solo ahí. Creo que un tema de desempeño es muy importante porque la inteligencia artificial evolucionó mucho. Creo que nos quedamos con la idea de inteligencia artificial cuando antes tomábamos una fotografía y se identificaba que era una persona, un objeto, un animal, pero hoy en día hace mucho más que esto, evolucionó para inferir. Entonces, para aquellos que son mucho más amantes de la inteligencia artificial y que por ahí han sido curiosos buscando, inferir significa que no solamente aprendo, sino deduzco qué va a pasar al futuro. Es decir, con base a lo que aprendí, digo, ah, pues en el futuro va a pasar esto. Ejemplo, todos los días me levanto a las 7 de la mañana, tomo el automóvil hasta mi trabajo y hay mucho tráfico, tomo desvíos, en fin, él aprende estas rutas y hace que el teléfono también se comporte de acuerdo a esto y gaste menos datos. Entonces, al final del día va a hacer que el teléfono sea más eficiente. Estos equipos de última generación, como el caso de Realme, permite que justamente el equipo sea una inversión a largo plazo, es decir, que antiguamente pensábamos incluso en la batería. El teléfono después de 7X meses va a empezar a reducir su volumen de batería o va a estar
más limitado, y aquí es todo lo contrario. Como el teléfono aprende cada vez más, pues el teléfono a la medida que pasa el tiempo mejora el desempeño. Entonces, esto es una de las características más interesantes que trae esta APU, Unidad de Inteligencia Artificial. Bueno, y acá tengo que preguntarle a David, indudablemente, porque cuando vemos el marranito de carga que está incluido en la caja, no hay que comprarlo aparte, vemos una cifra ya de 3 dígitos, 100 watts. Y como decía Alex, está optimizado desde el interior por este Dimensity, pero 100 watts y 5000 miliamperios horas, eso para un usuario del común, ¿en qué se traduce? ¿Cuántos días de carga y demás? Bueno, eso es un asunto bien interesante porque es que es la primera vez que nosotros como marca introducimos una carga rápida de 100 watts. En esta oportunidad nos estamos apoyando de la carga Supervolt, la cual fue anunciada desde este año a comienzo. No sé si de pronto recuerda, Felipe, en el Mobile World Congress cuando introdujimos en ese entonces la carga más rápida del mundo. Pues bien, también anunciamos, y este fue uno de los grandes anuncios, la carga Supervolt de ahora en adelante de diferentes tecnologías. En esta oportunidad, estos 100 vatios van a alimentar una gran batería de 5000 miliamperios hora, la cual pues nos va a dar una muy buena eficiencia de consumo energético. ¿Por qué? Es bien interesante cómo este dispositivo, y gracias a esas capacidades de inteligencia artificial, va a comenzar a aprender los hábitos de carga de nuestro dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que si lo queremos dejar como típicamente un usuario lo hace cargando toda la noche, pues bueno, él va a comenzar a adaptar estos hábitos para suministrar la carga durante ese tiempo. No cargarlo con carga rápida automáticamente, sino que ya sabe que el usuario se va a ir a dormir, digamos, a las 10, 11 de la noche, 9 de la noche, y que típicamente el usuario, y por la alarma de su dispositivo, se va a levantar de lunes a viernes, de pronto a las 5 o 6 de la mañana. Pues bien, el teléfono va a optimizar esa carga para así darle un poco más de eficiencia a esta carga, a este proceso de carga. Ya si de pronto durante el día realmente necesitamos toda la potencia de la carga rápida, pues estos 100 vatios nos van a servir para cargar muy eficazmente el dispositivo de 0 a 100% en aproximadamente unos 17 minutos, lo que se traduce, perdón, lo que se traduce en unas 17 horas, por ejemplo, de uso de YouTube, por ejemplo. Si es que nos encanta ver videos, si nos encanta dejar el reproductor para ver música o películas o algo así, o de pronto, si también queremos aprovechar otros usos del dispositivo. Una anécdota que yo tengo recientemente con el dispositivo y es que me quedaba 8% y la verdad estaba bien lejos de mi casa, no tenía el cargador en mi casa y ya era pues altas horas de la noche. Lo que hice es que me fui a las opciones del dispositivo y apliqué entonces el tema de el ahorro de energía, el cual me va a optimizar el consumo energético. ¿Qué hace? Que va a poner el dispositivo en una situación en la cual te va a decir, ok, ¿cuáles son las aplicaciones que quiere? Te va a elegir entre 6 aplicaciones para así que tú puedas usar eficientemente esas aplicaciones. Yo como estaba en la calle y me estaba comunicando con mi familia, lo que necesitaba era WhatsApp. Entonces, voy a tener el uso de WhatsApp. Y el dispositivo me alargó ese 8%, 7% de hecho se redujo, me alargó ese 7% a hasta 2 horas 22 minutos de uso para eficientemente funcionar usando WhatsApp e incluso podía elegir otras 5 aplicaciones, pero pues la que más me interesaba en ese momento era WhatsApp. Esa es una de las ventajas de este sistema energético del dispositivo, el cual nos va a dar un muy buen rendimiento a la hora de funcionar. ¿Cómo olvidar ese lanzamiento? Los usuarios, otros fabricantes, todo el mundo tuvo que ver con eso. Y muchos decían, oiga, si yo cargo la batería tan rápido, me la voy a tirar. Pero no contaban con que en el cerebro, en las entrañas, estaba Hyper Engine. Alex, cuéntanos un poco cómo administran
Este tipo de carga, ¿sí? Como HyperEngine ayuda para que el usuario al final del día todavía tenga carga y con esa medio pendejadita de cámara de 200 megapíxeles, no se queden ahí después de 5 o 6 fotos los usuarios con el dispositivo como si fuera un ladrillo totalmente descargado. Sí, y lo dices perfecto. Creo que tomando una analogía, cuando utilizas un smartphone o cuando usas un carro, creo que la gente lo que más se fija hoy, más en los carros, por ejemplo, es qué tan eficiente es. Antes la gente se fijaba mucho en, no, pues me gusta que alcance en un carro, no sé, los más de los 100 kilómetros por hora, que se vea muy bonito. Pero cuando hoy en día tenemos que pagar la gasolina, decimos, uy, miércoles, toca mirar a ver cómo se consume el tanque de gasolina y eso importa. Y lo mismo pasa en un smartphone. Cuando nosotros tenemos nuestro smartphone, dice, no, chévere que sea el smartphone más potente del mercado, pero pues necesito que la batería me dure mínimo todo el día porque voy a estar en la calle, voy a estar ocupado, tengo que ir, tengo mi trabajo, tengo que darle a mis hijos, tengo que hacer mil cosas. Y justo por eso surgen tecnologías como HyperEngine. Lo que hace esta tecnología es justamente regular muchos temas, sirve mucho para temas de juegos, pero no únicamente para juegos, donde se regula cada cosa que hace el teléfono. Entonces, si estoy jugando, por ejemplo, que es algo muy demandante, donde necesito imágenes, necesito conectividad, necesito tiempo de respuesta, pues él regula para que tengamos una muy buena experiencia, pero que no se consuma la batería en una hora y adiós teléfono. Lo mismo hace, por ejemplo, cuando utilizamos la batería, él regula cada uno de los temas para que más tiempo podamos tener esa batería utilizándose con buena conectividad, que no paremos durante el día. Yo creo que todos sabemos que no podemos parar en el día, necesitamos el teléfono. Creo que cuando se acaba la batería del teléfono, como decía David, entramos en pánico 7%. Es como, uy, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Esto se acabó, mi vida se acabó, ya nadie me va a poder llamar. En fin, entramos en pánico. Y eso hace esta tecnología. Regula que podamos tener un mejor consumo, que no se gaste más cuando tenemos que utilizar conectividad, que podamos tener un muy buen desempeño, porque el hecho de que ahorremos batería no significa que el teléfono se va a volver lento. No, lo que hacemos es regular muchos aspectos. Ahí entra, por ejemplo, la inteligencia artificial para regular. Empezamos a equilibrar las cosas. Tenemos mucho, mucho poder, pero todo gran poder lleva una gran responsabilidad, como dice Spider-Man, y la responsabilidad de nosotros es dosificar esa potencia para que dure todo el día. Alex, además, porque la pantalla, además de ser vibrante, casi por así decirlo, como las piscinas sin fin, pues tiene una tasa de refresco bastante grande para los que quieren jugar, ¿no? Muchos dicen, oiga, pero ¿será que este chipset sí me sirve para jugar o no? Cuéntanos qué capacidades tienen, porque ahí no solo está HyperEngine, sino también está Miravision a nivel de la pantalla y demás. Pues justo lo que hacemos con esta clase de teléfonos y con esta pantalla, como dices tú, es que sirva para todo. Entonces, cuando tú piensas en los juegos, queremos tener, por ejemplo, los que son muy gamers, que tienen una alta tasa de refresco, o cuando, por ejemplo, estoy mirando streaming en alguna película, también queremos que la imagen se vea muy bien definida. Ahí intervienen tecnologías como Miravision. No sé si lo saben, pero MediaTek hace más o menos entre el 65 y el 70% de los chipsets de televisiones que hay en el mundo. Entonces, casi que la mayoría de televisiones que ustedes van a tener en casa tienen un chipset MediaTek, así que llevamos haciendo esto hace más de 25 años. Pues podrán entender que más de 25 años hemos aprendido mucho de cómo utilizar bien las pantallas, y esto no es el caso diferente para el Realme 11. Lo que hacemos acá justamente es que tengamos una muy buena tasa de refresco con esta tecnología, colores más vivos, mejor refresco en pantalla y que sea lo que acaba de decir, adaptable o ajustable. Eso significa que no tengo que comer toda la potencia cuando estoy jugando. Puedo hacerlo si soy un jugador pro, por decirlo así. Puedo ir a las configuraciones del teléfono en modo gamer y subir la tasa de refresco para que podamos hacer esta explosión, por decirlo así, imagen. Pero si no es el caso, pues él va a estar regulando todo el tiempo, que tengamos buena experiencia con mejor imagen y pues que todo esté totalmente funcional para el usuario. Bueno, y aquí llegamos nuevamente a la cámara. David, yo veo un camarón, o sea, una cámara increíble, 200 megapíxeles, pero tiene una serie de ventajas también como a nivel de enfoque selectivo, bokeh con inteligencia artificial. Cuéntenos, ¿qué pueden hacer los usuarios del Realme 11 Pro Plus? Bueno, es la primera vez que estamos introduciendo una cámara super zoom con estabilizador óptico de imagen de 200 megapíxeles. ¿Qué quiere decir? Estamos introduciendo el sensor y apertura más grande del segmento en su rango de precio con este dispositivo.
No solo eso, con el 11 Pro más 5G también los usuarios van a poder tener un zoom sin pérdida de calidad con diferentes distancias focales. Estamos hablando a un aumento, a dos aumentos y hasta cuatro aumentos sin perder ningún aspecto de calidad o de nitidez en la imagen. Eso está muy bien porque es que es la primera vez que se da en la tecnología móvil este tipo de cuatro aumentos sin pérdida de nitidez. Esto es gracias a la mano del sensor Samsung ISOCELL HP3, el cual nos va a dar este tipo o estas características. Asimismo, estamos también presentando otras tecnologías que no se habían visto antes en la familia Realme y en la serie número, o en, de hecho, en nuestro portafolio de productos. Por ejemplo, estamos viendo que la primera vez que nuestro dispositivo va a poder tomarle fotografías, y esto es gracias a un algoritmo que le incluimos al dispositivo, vamos a poder tomarle fotografías a la luna. Por ejemplo, no sé si a comienzo de la semana pasada, Felipe, durante la semana pasada, la famosa superluna azul que todos tuvimos la oportunidad de ver, pues bien, yo fui uno de los afortunados que pudo sacar el dispositivo a la calle y tomarle una muy buena fotografía a la luna, pues en esa noche estaba destapado el cielo. Pues bien, este dispositivo nos va a dar esa oportunidad y entre más fotografías nosotros le apliquemos, no solo a objetos como la luna, sino a diferentes otros objetos, el dispositivo va y el algoritmo lo que va a hacer, y hablando de la inteligencia artificial de la cual inicialmente estaba hablando Alex, pues el dispositivo va a seguir aprendiendo esos hábitos fotográficos para así aplicarlos en diferentes aspectos. El efecto bokeh que usted mencionaba, Felipe, es algo bien interesante porque es que también es la primera vez que nosotros vamos a poder tomar fotografías ya con diferentes aspectos, como por ejemplo el zoom selectivo que usted dice. Entonces, si vamos a tener un dispositivo, pues bien, vamos a poder aprovechar con el 11 Pro más diferentes capacidades, no solo de fotografía, sino también de video, como por ejemplo este estabilizador óptico de imagen, que no sé si Felipe, usted tuvo la oportunidad de tomar videos con este dispositivo, pues da un muy buen rendimiento porque es un muy bien maridaje entre hardware y software para evitar esos movimientos que de pronto involuntariamente nuestras manos pueden Que tener todo a el la hora mundo de tiene, grabar ¿no? contenidos. Eso pasa hasta en las mejores Absolutamente. familias. Absolutamente. También, y estamos muy orgullosos en Realme de hablar de una gran colaboración que hicimos. No sé si ustedes conocen o han oído hablar del Lonely Planet. Claro. Para los que viajan Pues es algo muy importante. para los que viajan, el Lonely Planet es algo así como decirles la gran Biblia, ¿sí? Está el Lonely Planet de Barranquilla, el de Bogotá, el de Berlín, el de diferentes ciudades, países y o regiones del mundo. Pues bien, nosotros hicimos alianza con nuestros amigos del Lonely Planet para así incluir esta colaboración en nuestro ya reconocido Street Mode o modo urbano de fotografía, en el cual vamos a ofrecerle a nuestros consumidores diferentes filtros de fotografía para que ellos puedan así experimentar no solo en sus viajes, sino en su día a día esta creación de contenido fotográfico y pues así presentarlo de una manera mucho más divertida, mucho más dinámica y mucho más profesional, por decirlo así, en sus redes sociales o para compartirlo con amigos y familiares. Genial. Alex, algo que tiene mucho que ver, pero la gente no lo recuerda, no lo tiene en cuenta, y creo que sí ha sido un desarrollo súper grande, es para guardar, procesar y poder compartir fotografías de una cámara de 200 megapíxeles. Pues yo recuerdo que antes algunas marcas muy conocidas en el mercado se aventuraron a lanzar ese tipo de cámaras hace años. Y el gran problema era que uno tomaba dos fotografías y ya el dispositivo quedaba totalmente lleno. No solo eso, cuando uno tomaba tres, cuatro, cinco, se calentaba muchísimo. Entonces, ¿cómo ha hecho MediaTek para lograr ese balance entre la compresión, manejo de megapíxeles, de funciones de fotografía y sobre todo de temperatura? Porque pues, yo recuerdo hace años uno, después de cinco fotografías de ese tamaño ya no podía coger el smartphone, tenía que dejarlo ahí para que se enfriara.
No, de acuerdo. Y creo que incluso si lo pones incluso en tomas de video, cuando no es una fotografía, sino un video, es una serie de En fotografías que estás 4K. teniendo en 4K, es muy alta resolución, pues ¿qué pasa? ¿Cómo hace el teléfono para regular? Y siempre digo yo que el sello de la casa MediaTek es la eficiencia y el no calentamiento. Creo que si una cosa nos caracteriza a nosotros es que nuestros equipos son extremadamente eficientes y no se calientan. ¿Cómo lo logramos? Ya hablamos de varias tecnologías, pero creo que en el caso de fotografía, algo que es muy importante destacar es que este teléfono tiene más de tres procesadores de imagen y de fotografía. ¿Esto qué significa? Básicamente que cuando tenemos varias cámaras y este arreglo, no es solamente un procesador, un núcleo el que se encarga de tomar estas fotografías y procesarlas, sino son varios. Y cuando se reparte el trabajo entre varias personas, pues obviamente la carga de trabajo se reparte igual y no se calienta ninguno. Entonces, este equipo tiene más de 28 núcleos de procesamiento, es decir, entre el procesador de aplicación, el procesador gráfico, la inteligencia artificial, son más de 28, y eso que no hemos hablado todavía ni siquiera de conectividad, pues todos estos núcleos trabajan para distribuir el trabajo. Y en el caso de la cámara, no solo se distribuye con estos más de tres núcleos de procesamiento de imagen, sino también con todo lo que tiene el teléfono de inteligencia artificial. Eso logra que las imágenes se compriman mejor, que por ejemplo en resolución 4K tengamos un video que sea muy fluido y que nunca se caliente el teléfono. Nunca se ponga lento cuando estoy haciendo esto, o que incluso cuando tenemos una fotografía como que se quede procesándola y se ponga lento el teléfono, para nada, lo hace en tiempo real, pues con todo este conjunto de procesadores y dinámica que se puede implementar. Alex, tú dijiste una palabrita muy importante que creo que en este dispositivo funciona muy bien y es la conectividad. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de 5G, que al parecer por fin vemos la luz en el país, pero mientras eso llega, hay ventajas, ¿no? Tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth reciente. Cuéntanos qué se puede hacer y sobre todo a nivel de juego, porque la mayoría de juegos no están instalados en el dispositivo, se juegan en línea. Exacto, y creo que lo más interesante con el tema de conectividad es que nosotros partimos del hecho de que ya es un equipo 5G. Muchos en Colombia diríamos, bueno, pero no tenemos 5G, entonces, ¿cómo para cuándo? Pero lo interesante de 5G es que, bueno, depende del gobierno, no de nosotros, pero seguramente para inicios del otro año ya tendremos un despliegue de 5G. Así que cuando nosotros compramos un teléfono hoy en día, creo que la mayoría no lo compramos un teléfono para un año ni para dos, sino es un teléfono que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y lo importante cuando hacemos esta inversión y pensamos en Realme es que podemos estar seguros de que la inversión que hacemos hoy en septiembre del 2023 va a estar vigente para el siguiente año, porque apenas se prenda la red 5G en algún momento del otro año, esperemos que sea muy pronto, pues todas las ventajas de ahorro de energía por conectarse a 5G van a ser muy notables. Esto significa que cuando la red se prenda, tu teléfono le puede durar la batería hasta un 20% más. ¿Por qué? Porque si la red 5G trae mucha evolución en cómo se conecta, qué tan eficiente es. Por ejemplo, cuando nos conectamos en 5G, el teléfono no necesariamente todo el tiempo está transmitiendo datos. Él es inteligente y logra detectar que en algunos momentos no necesita tanta información o transmitir tantos datos y, entre comillas, se apaga solito. En 4G esto todavía no es posible, pero en 5G sí. Entonces, vamos a tener inversión primero a largo plazo. Segundo, la conectividad no solamente es la red celular. De hecho, la estadística nos muestra que más del 60% del tiempo la gente está conectada a red Wi-Fi. Y como decías tú, cuando jugamos, pues la gente dice, no, no me voy a comer mis datos, lo que voy a utilizar es la red Wi-Fi. Y aquí tenemos Wi-Fi 6. Es súper importante tener Wi-Fi 6. Para mucha gente esto también es como chino avanzado, dice, pero ¿y Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi, lo que necesito es conectarme? Y sí, pero cuando tiene un protocolo Wi-Fi 6, lo que permite es que el teléfono también es muy eficiente en la conectividad. El ancho de banda es muy amplio, pero más allá de eso, una gran ventaja que tiene Wi-Fi 6 es que es mucho más estable en la conectividad. Un problema que tenemos en casa, y a mí me pasa, es que pues vivimos en un edificio de apartamentos, los que estamos en grandes ciudades, y la interferencia es enorme. Entonces, cuando queremos hacer una conexión muy estable, pues todo el tiempo se cae, no nos funciona muy bien. Si estamos en un sitio público, también funciona más o menos. Wi-Fi 6 soluciona todo esto y permite que la conexión sea estable todo el tiempo por varios protocolos que utiliza. Y aparte, igual que en 5G, no todo el tiempo está transmitiendo Wi-Fi. Mucha gente suele tener el hábito, y me incluía dentro de esos, que cuando estamos fuera de casa dicen, uy, no, apague el Wi-Fi que se va a acabar la batería, apague el Wi-Fi que se va a acabar la batería. Pues en este caso, no es necesario que apaguen el Wi-Fi, porque estando en Wi-Fi 6, el teléfono es inteligente. Entonces él dice, ah, pues no estoy conectado, me apago. Así aparezca el símbolo de Wi-Fi, él sabe que no tiene que estar buscando y es mucho más eficiente esta búsqueda, entonces no se preocupen, no apaguen Wi-Fi todo el tiempo. Y tercer elemento, Bluetooth 5.2.
Hoy en día utilizamos gadgets. De hecho, en esta entrevista hay un par de personas que ahí tienen sus AirPods conectados. Y lo importante es que tengamos una. Yo soy el uga uga porque El de compré uno de cable. cable. Sí, pero bueno, es que soy vintage. Entonces, al final del día, lo interesante es que todos estos gadgets que utilizamos todo el tiempo utilizan Bluetooth y necesitamos que la batería del gadget y el audio del gadget funcione muy bien. Entonces, cuando utilizamos juegos o estamos conectando cualquier dispositivo, hasta los que tienen automóvil y quieren conectar el teléfono a su carro, pues tienen una mejor conectividad, mejor ancho de banda, no se va a interrumpir cuando transmitimos algo al carro, no se va a interrumpir. Si estamos utilizando unos audífonos que son cada vez más populares de Bluetooth, pues funciona muy bien y esto ayuda. Entonces, la conectividad aquí creo que es uno de los puntos más ganadores que tiene el teléfono. Es de última generación, es una inversión que hago hoy, pero va a estar vigente en el tiempo y por mucho tiempo. Entonces, todo esto nos va a ayudar a tener una mejor experiencia. Bueno, y acá hay una pregunta que dirijo para el que quiera contestar, porque es que nos llega una y otra vez, y es esta parte de la expansión de RAM. ¿Cómo así que yo tengo 12 gigabytes disponibles y puedo expandirlo al doble? O sea, ¿cómo funciona y para qué haría eso? Bueno, yo voy a tomar la batuta en esta respuesta y yo creo que ya después Alex la puede complementar y es, desde Realme nosotros tenemos una tecnología que incluimos en nuestros dispositivos, la cual se llama Dynamic RAM Expansion o expansión dinámica de RAM. ¿Qué quiere decir? Que si bien le ofrecemos a nuestros consumidores en el dispositivo las físicas 12 gigas de memoria RAM, pues bien, nuestro dispositivo lo que va a hacer es que inteligentemente de la memoria ROM o de la memoria de almacenamiento o disco duro, como recientemente oí este término en un diario, pues bien, lo que va a hacer es que va a agarrar de estas 512, que además, debo decirlo, el 11 Pro Max 5G de Realme incluye 512 gigas de memoria interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que de estas 512, el dispositivo va a decir o va a darle predeterminadamente al consumidor la oportunidad de decir, ok, tú quieres aumentar el rendimiento, tienes 12 gigas de RAM, pero quieres aumentar el rendimiento en 6, en 8 o en 12 gigas más. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Pues bien, dependiendo del tipo de usuario, lo recomendable es predeterminar estas opciones para que así pueda disfrutar de una ampliación de rendimiento y tener una experiencia como si tuviera 24 gigas de memoria RAM. Es así como nosotros le queremos brindar una experiencia de fluidez en el performance del dispositivo o en el desempeño del dispositivo para esos usuarios que de pronto necesitan un poco más de desarrollo y de pronto un poco más de fluidez en su dispositivo para tareas pesadas como el gaming, como streaming o como de pronto diseño de videos, de pronto para quienes les gusta crear contenido y de pronto editarlo en su propio dispositivo, pues bien, este le va a sentir muy bien a ellos. Alex, no sé si tienes algo que adicionar a esto. No, creo que solo en complemento a lo que dice David, él mencionaba el disco duro y justo pensando en 512, la computadora que estoy utilizando en este momento para la entrevista no llega a eso. Entonces, este es más potente este teléfono que mi propia computadora y creo que ellos toman ventaja de esto. Tener un, entre comillas, memoria o disco duro tan fuerte, pues vale la pena utilizarlo para aquellos que, y como decía David, para aquellos creadores de contenido, hay muchos creadores de contenido que toman el teléfono y editan en 4K, lo quieren subir. Hacer esto toma muchos recursos. Y creo que en este caso el disco duro pues ayuda, disco duro de memoria, pues ayuda mucho a tener este comportamiento. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento que ayuda a que la gente le saque el provecho a los dispositivos y no vaya comprando las cosas a ciegas, que sea una decisión informada. Entonces, les agradezco mucho por estar acá y ya saben, etcétera, a su casa. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Alex, por este agradable rato para así darle a conocer a los consumidores que sean ellos quienes tomen la decisión después de ver qué es lo que de pronto tiene un dispositivo debajo en su motor o internamente, por decirlo así, y pues hagan una inversión inteligente a la hora de pensar en comprar un celular. Y sí, gracias Felipe y gracias David por el tiempo, por el espacio. Creo que es bien interesante hablar de tecnología. A nosotros nos encanta.
Y pues, como dices tú, informar a la gente para que tenga una compra inteligente, que vea muy bien las opciones que tiene y sepa qué es la mejor prestación que puede tener por esta inversión.